Sí, amigos de YouTube, ¿cómo están? Monichos545 aquí con un nuevo video blog. Hoy, como este video titula, se llama Mi opinión sobre la Bajaj Dominar 400. Bueno, antes de empezar a hablar sobre la Bajaj Dominar 400, vamos a hablar un poco sobre la historia de Bajaj Auto. Bajaj Auto es una empresa hindú, o sea, que da en la India, que fue fundada el 29 de noviembre de 1945. Bajo otro nombre, no bajo el nombre de Bajaj. Empezaron a producir motocicletas y motocarros, sí, los famosos motocarros que hemos visto a veces en Colombia, y las motocicletas estilo scooter. En 1977 lograron vender 100.000 vehículos en un solo año fiscal. Ya luego más adelante, por eso de 1986, consiguieron producir 500.000 vehículos en un año fiscal. Esto demuestra un crecimiento de la empresa bastante grande. Hay que tener en cuenta que Bajaj es el cuarto mayor fabricante de motos de todo el mundo. O sea que no estamos hablando de cualquier empresa de garaje. Y que también en ese momento posee el 49% de las acciones de KTM. Además de eso, ha surgido un rumor que Bajaj quiere comprar un porcentaje, o en su defecto a toda la empresa, de Triumph. Sí, esa empresa inglesa la cual fabrica la famosa Tiger Explorer. Ahora sí, después de dar este pequeño preámbulo sobre quién es la empresa que fabrica la Bajaj Dominar 400, vamos a hablar de ella. Sobre estas motos ha surgido muchos mitos, entre ellos es el peso y la velocidad final. Pero en este video vamos a hablar los aspectos fuertes y los aspectos negativos de la Bajaj Dominar 400. Es una moto que viene pensada más bien a los viajes largos, y no una moto pensada a la velocidad como su prima, la KTM Duke 390, que es un motor demasiado brioso, un motor con mucho caballaje en una moto muy liviana. De los puntos fuertes de la Bajaj Dominar 400 es la relación precio-prestaciones. Es la moto del mercado más económica con las mejores prestaciones que hay hasta el momento, entrando a competir así a la categoría de los 35 caballos de fuerza. Un motor que viene limitado a eso de las 9000 vueltas. Es algo que no nos agrada mucho, pero que esperamos Bajaj lo pueda solucionar con una nueva parametración de la EQ. Hay videos en internet que muestran que Bajaj ha querido y ha actualizado la EQ de la Bajaj Dominar 400, subiendo así el rango de las RPM a más de las 9500. Esto genera que la moto dé una mayor velocidad final. Pero como les decía, esta moto no va enfocada a la velocidad como tal, sino quedó enfocada al torque y al confort. Encontramos en su motor 373 centímetros cúbicos, en un motor de 4 tiempos de un solo cilindro, refrigerado por líquido, con un par máximo, o sea, el torque de 35 Nm a 6500 RPM. Eso significa que la fuerza máxima de la moto se encuentra en el rango medio de las RPM. Es allí donde la moto tiene su punto fuerte. Es una moto con mucho torque, es una moto hecha para viajar, que no le duele un sobrepaso en su vida ni con pasajero. A nivel de su caballaje tenemos 35 caballos de fuerza a las 8000 RPM. Esto demuestra que es un motor con una relación equilibrada. Esto quiere decir de que es muy parejo tanto en caballaje como en torque. 35 caballos, 35 Nm. No es un motor que está diseñado para la velocidad como la mayoría, que tienen un Newton metro menor a su caballaje. Esto quiere decir de que la moto da más velocidad, pero en cuestión de fuerza hay que exigirla mucho para que la pueda entregar completa. Hay una velocidad final estimada que son los 150 km por hora, pero en internet encontramos top speed que llegan a los 160 e incluso a más de los 170 km por hora. Tenemos un embrague deslizante, tenemos unas suspensiones más gruesas que las anteriores, que las encontramos en la Pulsar 200NS. Encontramos una llanta 110-70 adelante y trasera 150-60, ambas R17, y un tanque 1 litro más grande que la NS200 de 13 litros. Esto hace que también la moto suba un poco de peso. Hablando del peso, son 182 kilogramos. En la parte de iluminación tenemos todo LED, tanto stop como iluminación principal. Tenemos un asiento escalado o de doble nivel y un ABS Bosch de doble día. Después de hablar un poco sobre la ficha técnica, podemos ver que la moto con mejor relación precio-prestaciones, que compite incluso sobre las otras motos 250, 300 y 350 centímetros cúbicos del mercado. Tanto así que el sillín puede entrar a competir con el abollonado de los sillines de una moto touring. Ante esto hablamos sobre la comodidad de la moto. Es una moto que
le montas maletas, le montas standback y sales a la ruta. Una moto que es muy cómoda, una moto que te permite realizar viajes largos con un nivel de confort alto. Además de eso está la economía. Recordemos que Bajaj está centrado en sacar motos de buena calidad a precios más asequibles, no como otras marcas que sacan motos de una calidad similar a precios exorbitantes. Para los viajes largos es importante la altura del piso de la moto, ya que en nuestros países latinos es normal encontrarnos huecos, es normal encontrarnos resaltos, policías acostados o topes, que no parecen topes sino unos rectángulos hechos en nuestras carreteras. Y para las motos bajas, como otras del mercado, raspa generalmente nuestro exhausto contra estos topes. En esta Bajaj encontramos una moto bastante alta que nos permite sobrepasar esos obstáculos. Tanto así que Bajaj dice que la moto puede pasar por destapadas. Obviamente tenemos en cuenta que esta moto no es hecha para el enduro. De sus puntos fuertes también encontramos el ABS de doble vía de Bosch. Aunque el ABS es un poco prematuro en su accionar, trabaja muy bien en cuestión de lluvia y condiciones difíciles. Personalmente no soy amante del ABS. Es una moto que tiene las vibraciones más mitigadas, haciendo que sea más confortable para el viaje. Y ante esto encontramos también la posición de manejo con una moto un poco más erguida, pero sin perder ese toque Naked Sport especial que siempre nos ha tenido acostumbrados Bajaj desde su Pulsar 180 UG. De los puntos a mejorar que he encontrado yo en esta Bajaj Dominar 400 es la velocidad final. Es triste que Bajaj haga un motor que en su tablero muestre que llega a las 13.000 RPM y que la EQ, o sea la computadora de la motor, recordemos que esta moto ahora es inyección electrónica, no es carburador, me limite a mí el rango de las RPM máximas entre las 8.500 a las 9.000. Esto hace a los que les gusta el azote o el candeleo se sienten un poco desmotivados a comprar esta Dominar 400. Aunque he visto en videos de la India cómo hay una nueva actualización de esta EQ que permite llegar a más de las 9.500 RPM, haciendo así posible los top speed que hemos visto que sobrepasan los 160 km por hora en YouTube y demás videos de internet. De los puntos a mejorar también están en los discos que no son lobulados, son discos convencionales. Esto con el mugre genera los fastidiosos chirridos. De igual manera hay que ver cómo se comportan en condiciones reales y de uso normal dentro de la ciudad y carretera. Una de las razones por las cuales otras personas no se atreven a comprar esta Bajaj Dominar 400 es su peso de 182 kilogramos. Pero recordemos que es una moto que ahora tiene ABS de doble vía. Esto le aumenta un peso mayor a la motocicleta. Es una moto que está hecha sobre un chasis de acero perimetral. No es como la Duke 390 que es hecho con un chasis tubular, que esto da menor peso, pero a nivel de impacto puede generar torceduras en el mismo. A cambio del chasis perimetral, que es un poco más robusto y que a nivel de choques puede reducir su coeficiente de fatiga. En tanto también tenemos un motor mucho más grande que el de la 200NS. Esto aumenta mucho más su peso. También un exhausto que va al lateral, que aumenta de igual manera su peso. Y una moto que al ser un poco más larga que la NS, otros kilitos más de peso. Por eso los 182 kilogramos de la Bajaj Dominar. Aunque con este torque estoy seguro que no lo vamos a sentir para nada. Bueno, esta fue mi opinión personal sobre la Bajaj Dominar 400. Estamos muy ansiosos de la llegada de esta moto a Colombia. Déjenme abajo en sus comentarios qué piensan sobre esta nueva Bajaj Dominar 400. Nos veremos en el siguiente Video Black. Preventa disponible en Potenza.